¡Ey! ¿Qué pasa, chaval? Estamos en un nuevo vídeo, chicos. Y hoy estamos en una nueva review de un nuevo servidor de Minecraft no premium. En el día de hoy estamos en un servidor llamado Ghost War, válido para la versión 1.7x y 1.8x de Minecraft. Madre mía, últimamente estoy on fire trayendo servidores de 1.7x, ¿eh? Estaréis contentos, no os podréis quejar. Bueno, chicos, como he comentado, al ser no premium, antes de entrar al servidor tendréis que registrar como en todos los servidores no premium. Si hay alguna personita que no sepa cómo registrarse, abajo en la descripción de este vídeo tendréis los pasos a seguir y la dirección IP del servidor, aparte de los modos de juego que contiene el servidor, que algunos, como el servidor es italiano, puede que no entendáis, así que yo os recomiendo que veáis el vídeo porque lo iré explicando en él, ¿vale? Así que una vez registrado apareceréis en un lobby distinto a este, que solo tendréis que andar un poquito hacia adelante y además que pone hub para que os lleve a este lobby. Es un pre-lobby, por así llamarlo. Lo único que tendríamos que hacer es darle clic derecho a la brújula, como suele ser normal los servidores. Y aquí tenemos los distintos modos de juego del servidor. Ya tengo que comentar que este servidor es una mezcla entre los dos servidores que subí anteriormente. ¿Y dices por qué? Pues mira, las dos modalidades que destacan en los otros dos servidores, este servidor los contiene. Vamos a verlo. Empezamos con Factions Reborn, Skyblocks, Factions, que la verdad que no sé qué se diferencia entre estos dos, pero bueno. Vanilla, este es una modalidad que destacó en el servidor justamente anterior a este. Seguimos con Creative, Lucky Wars, que este es lo mismo que Lucky Island de Cubecraft, que justamente fue una de las modalidades que destacó en el servidor que fue justamente anterior a este, no al otro. Aunque ese servidor tenía bastantes modalidades que destacaban, pero bueno, esta era una de las que más destacaban. Seguimos con Nano Escondino, que este es Hide and Seek o Prop Hunt, como queréis llamarlo. Parkour, Quackcraft, Skywars, Imperium Realm Alpha, este, oh, la verdad que no tengo ni idea qué modo de juego es. Y por último, Kit PvP, que ahora mismo está offline. Así que bueno, chicos, básicamente este es el servidor en sí, no tiene más nada, he enseñado todo. Por lo tanto, la review ya habría acabado, así que me gustaría que dejáis vuestro like, que si tenéis algo que decirme, me lo comentarais en los comentarios. Es un poco ilógico, ¿no? Que me lo comentáis en los comentarios. Bueno, y que si os ha gustado, dejaréis vuestro like porque la verdad que ayuda bastante. Así que bueno, chicos, como ya he dicho, la review ha acabado, así que por aquí me despido. Y espero que os esté ayudando con todos los servidores que traigo a menudo. Así que bueno, chao, nos vemos en el próximo vídeo. Que no se olvide compartir.